No me puedo creer que lo hayas hecho. Chicos, ¿nos parece que esto es un poquito cruel? Ah, venga, se lo merece. Ni que fuese culpa suya haberse enamorado de Mike. Hannah lleva tiempo metiéndole fichas. Solo quiero proteger a Em. Aunque sea delegado de clase, no es de uso público. Mike es mío. No soy el hombre de nadie. Lo que tú digas, querido. Mike, soy Hannah. Hannah. ¿Has visto eso? Papá dijo que estaríamos solos el fin de semana. Josh. Madre mía, Josh. Hermanito, nos has vuelto a superar a todos. Madre mía. ¿Y ahora en qué se ha metido la boba de nuestra hermana? Recibí tu nota. Me alegra verte. Puede que tengamos que ir poco a poco. Ya sabes, enrollarnos y luego ver qué pasa. Oh, joder, sí. ¡Dios mío! ¡Se está quitando la camiseta! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Matt, ¿qué estás haciendo aquí? Hannah. Lo siento, Hannah, mira, se nos ha ido de las manos, pero... Una broma tonta. ¡Sois todos unos idiotas! ¿Lo sabíais? ¡Hannah! Josh, Josh, mierda. Chicos, hay alguien fuera. ¿Qué coño? ¡Hannah! ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Ah, no es nada, no lleva bien las bromas. Era solo una broma, Han. ¿Qué habéis hecho? Solo estábamos de coña, Beth, no iba en serio. ¡Sois idiotas! ¡Hannah! ¡Hannah! ¿Crees que deberíamos seguirla? Me parece que eres la última persona del mundo a la que quiere ver, ¿sabes? ¡Joder! ver, Hannah, ¿dónde estás? Debes de estar congelada. Toma, coge mi abrigo. Soy una idiota. Soy tonta. Hannah, ¡Hannah! Antes de comenzar, quiero asegurarme de que entiendes muy bien varias cuestiones. Lo del año pasado es inalterable. El pasado está fuera de nuestro control. Tienes que aceptar esto para poder pasar página. Pero la libertad está en esta revelación. Todo lo que hagas, cualquier decisión que tomes de ahora en adelante, abrirá puertas en el futuro. Quiero que lo recuerdes. No debes olvidarlo mientras juegas a tu juego. Cada decisión que tomes afectará a tu destino y al de aquellos que te rodean. Bien, te comprometes a participar en este juego. Eso es importante. Te ayudaré durante el proceso. A veces, esas cosas pueden resultar un tanto siniestras, incluso terroríficas, pero yo estoy aquí para que, por muy difíciles que se pongan las cosas, siempre encuentres un modo de superarlas. Muy bien. Vamos a comenzar con un ejercicio sencillo. Puedes coger la tarjeta y observar la imagen del reverso. Dime qué sientes al verla. Es esencial que respondas con sinceridad para que el ejercicio sea efectivo. Y dime, ¿qué has sentido al ver esa imagen? Recuerda, con sinceridad. Bien, la sinceridad es buena. ¿Por qué razón te sientes ahora con tanta incomodidad? Ya veo, ya veo. Pongamos que el espantapájaros no estaba ahí. ¿Te sentirías mal si permanecieras allí durante un periodo de tiempo? Una semana, por ejemplo. Ah, ¿y si te dijera que esta casa de campo está encantada? Ah, vale, vale. Percibo que tienes un trauma, un miedo considerable a lo sobrenatural. Lo que se oculta tras la muerte es, al fin y al cabo, lo desconocido. ¿No te parece? ¿Y qué podría producir más miedo que el terror de la incertidumbre? Recuerda, por favor, esto solo es un juego. Me temo que por hoy nos hemos quedado sin tiempo. Pero nos veremos pronto. ¿De acuerdo? Hace un año de la terrible tragedia que tuvo lugar en el Monte Washington. Sheriff local Annie Klein, jefa de las investigaciones. Gracias por invitarme. Ofrecernos nuevos datos sobre Hannah y Beth Washington, las gemelas que continúan desaparecidas. Hace un año que las hijas de los Washington abandonaron el refugio de sus padres y se internaron en la tormenta de nieve. ¿Un responsable? Oficialmente no. Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso, pero ahora se encuentra en paradero desconocido. Tiene una historia interesante con la familia Washington. Les advirtió de que no siguieran con el proyecto de construcción, pues el terreno era sagrado para sus ancestros. Ya sabe que hay un viejo manicomio en el monte. ¿Podría esconderse ahí? Mis agentes han examinado el área, pero creemos que ellas tampoco se alejaron tanto. Ese monte parece atraer las tragedias. Más de lo que cree, Martin. Gracias por venir, Annie. Esta noche nuestros pensamientos están con los Washington, en el aniversario de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington. Buenas, amigos y seguidores. Vale, volvamos a empezar. Vale. Hola, saludos, amigos y seguidores. Ha sido una pasada teneros a todos de vuelta este año. Para empezar, debo decir que me emociona un montón poder daros la bienvenida una vez más a la escapada invernal de Blackwood. Vale, dejadme tratar ese tema tabú sobre el que sé que nadie quiere hablar. Será rápido. Sé que estáis todos muy preocupados por mí y sé que va a ser muy duro para todos volver a este lugar después de lo que pasó el año pasado, pero quiero que sepáis que para mí significa mucho que estemos haciendo todo esto. Y además, sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiésemos unidos y recordarlas. Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros y compartir momentos que nunca olvidaremos en honor de Hannah y Beth. Y bueno, en fin, venga, vamos a festejar como estrellas del porno, ¿vale? Y a disfrutar de un viaje inolvidable, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿O qué? Mierda. Hola, amiguita. ¿Te apetece? ¿Eh? ¡Qué mona! ¡Mola! ¿Estás ahí? Vaya, grafitis aquí arriba. Pues vale. Mochila, ¿verdad? Anda, ¿qué tenemos aquí? ¡Ajá! Mira quién es. Fisgona. Lo lamento. ¿Eres mi secretaria? Estaba vibrando. Genial. Bueno, gracias por avisar. Me encargaré de todo. Oh, pues... he encontrado algo asombroso. ¿Qué? No te lo voy a decir. Tendrás que verlo tú misma. Venga, es por aquí. ¿Dónde? Está aquí. Ya verás cómo flipas. ¡Tachán! ¡A que mola, ¿no? Sí. Venga ya, mira estas bellezas. Bellezas no es la palabra que se me ocurre. ¿Por qué estará esto aquí? ¿Qué dices? ¿Por qué rayos hay un campo de tiro al pie de una estación de esquí? Tía, ¿tú has conocido al padre de Josh? Sí. Pues se cree Grizzly Adams o algo así. ¿Quieres probar? No, tú primero, Grizzly. Muy bien. Allá va. Dudo que tus blancos se vayan a ninguna parte. Vaya, un gran tiro, Tex. Vale, doy asco. Soy demasiado bueno. Bueno, voy a suponer que ha sido la suerte del principiante. No, lo dudo mucho, jovencita. Bueno, cualquiera podría darle a una botella tan grande y desde tan cerca. Buen tiro. Menuda paliza te acabo de dar. Pistolero, al teleférico. Espera, estoy cogiéndole el tranquillo. Vamos, Chris, al teleférico. Vaya, me resulta muy raro volver a este lugar un año después. Sí, en cuanto llegué me invadieron 1000 recuerdos, te lo juro. El tiempo vuela. Pero qué raro. ¿Está cerrada? Sí. Josh quiso que la cerrásemos para que no entren. ¿Que no entren? ¿Quién es? No lo sé. Dijo que una vez encontraron a gente durmiendo en la estación. ¡Qué miedo! Tú primero. Oh, qué caballeroso. Dios, lo habrá pasado fatal. No sé cómo consigue mantenerse tan entero. Yo estaría destrozado. Vamos a tener que cuidar de él entre todos. Seguro que está viviendo momentos muy duros. Y no me parece que sea de esa clase de personas que piden ayuda, ¿sabes? Sí. Nadie haría una casa en un lugar así, por muy rico que fuera. No son ricos. ¿Solo compraron la montaña? Es una gran montaña. Sí. Es preciosa durante el día, pero de noche da muy mal rollo. Como un gigante dormido. ¿Lo publicarás? ¿El qué? Tu bello poema. El gigante dormido del bosque Blackwood. Oh, cállate. Por fin, ¿vienes? Bueno, pensaba quedarme aquí a echar una siesta, pero... Vale. como en el baile de graduación. ¡Vamos allá! Bien, empieza la aventura. Oh, espero que estemos haciendo lo correcto. ¿El qué? Ya sabes, lo de reunir a todo el mundo en el aniversario. Yo os parecía muy entusiasmado con esta idea, ¿no crees? Sí, definitivamente. No lo veía tan emocionado por algo desde nunca. Vaya, me alegro. Con él nunca se sabe y yo he estado preocupada. No, no, ha sido una gran idea. Espero que todo el mundo piense lo mismo. Estamos aquí, ¿no? Gracias, tío. Han volado. ¿Sabes? Dejemos de hablar sobre lo ocurrido y disfrutemos del viaje. ¿Sabes qué? Tienes razón. ¿Sabes cómo conocí a Josh? No. Vale. En tercero, Josh se sentó al fondo, yo en primera fila. Ni siquiera sabíamos que el otro existía. Pero el niño sentado junto a Josh empezó a tirarle del sujetador a la chica que tenía delante. Así que el profesor lo mandó a primera fila, justo a mi sitio. Vale, ¿y? Pues que yo me fui a su sitio. ¿Y? Al lado de Josh, así nos conocimos. Y nos hicimos amigos, hasta el día de hoy. Cosas del destino. Si no fuera por el hecho de que Ginny Simmons alcanzó la pubertad 3 años antes y no hubiese decidido llevar una camiseta por la que sumase su sujetador... ¿Quién sabe? A lo mejor estarías sola en este teleférico. Ahora mismo. O quizás estarías hablando con otra persona. ¡Boom! El efecto mariposa. Vaya, vaya, vaya. Más gente. Hora de saludar.